El Pacto Nacional de la Diabetes recoge 13 puntos o apartados en el que se especifica cuáles son lo que reclamamos para los pacientes tipo 2. Lógicamente no voy a desarrollar los 13 puntos, pero sí podría decir que encajarían perfectamente en 5 apartados. Educación y formación, individualización del tratamiento, toma de decisiones, reducción del gasto sanitario y acceso a los avances tecnológicos. El gasto que supone la diabetes, el mal control de la diabetes tipo 2, la verdad es que las cifras son realmente alarmantes. Estamos hablando del 8,2% del gasto total del Sistema Nacional de Salud, lo que viene a ser unos 5.800 millones de euros al año, de los cuales 2.100 millones irían destinados a las complicaciones derivadas de un mal control de la diabetes y otros 2.800 millones de euros que serían gastos indirectos. Y cuando me refiero a gastos indirectos, son bajas laborales y jubilaciones anticipadas. Partiendo de la base, hablar de equidad en cuanto a diabetes es muy complicado. La prueba la tenemos en que, hace muy pocos días la ministra anunció la financiación del sistema de los sistemas de monitorización para los pacientes tipo 2 insulinizados, y en la actualidad hay 3 comunidades autónomas que se está financiando: Murcia, Andalucía y País Vasco. El resto de España no. Entonces, pues ahí vemos un claro ejemplo de la desigualdad entre comunidades, que en ese sentido es lo que estamos reclamando, también es uno de los puntos que se reclaman en el Pacto Nacional de la Diabetes.